Estoy soñando. Bienvenidos a Básquet en Mayúsculas. Estamos ya en el tercer episodio en este jueves, el 16 de abril, cuando lo grabamos. Nos acompañan una vez más Santi Sigar, tercer equipo y tres con marketing, y Cristian Gil, Radio Marca Gran Canaria y Mírame Televisión. Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hoy también está nuestro partner in crime, Moisés Rodríguez, de Canarias Radio La Autonómica. Muchas gracias, Moy, y bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias a ustedes por invitarme a estar hoy con ustedes. Bueno, hoy es un placer para nosotros poder charlar con dos jugadores de baloncesto con pasado en nuestra isla. No creo que hagan falta grandes presentaciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Estela Arroyo y Pablo Aguilar. A vosotros, muchas gracias. Muy buenas. Me he propuesto intentar nombrar las palabras coronavirus y COVID lo menos posible en el programa. Vamos a ver si es posible, aunque bueno, el contexto en el que estamos lo va a ser complicado. Como nos coge más cerca por competición, creo que podríamos empezar con Estela. Para no enrollarme yo, les voy a pedir que nos cuenten en qué punto están y después daré paso a los compañeros para que ellos ya vayan con sus preguntas. Estela, este año estabas en Liga Femenina 2, en el grupo B, el mismo en el que está nuestro Spar Gran Canaria. Estabas en el grupo FES Arraca de Granada. El club, que es uno de los 22, de los 28 totales de la Liga Femenina, que pidieron el 13 de marzo a la Federación la cancelación total de la temporada. Y el 30 de marzo acordaron con la plantilla y el cuerpo técnico la desvinculación. Cuéntanos un poco, simplemente también recordar que no se ha cancelado la temporada de Liga Femenina 2, aunque parece muy difícil que se vuelva a competir esta temporada. Nada, todos los datos que has dado son correctos. Este año pues terminé fichando por Raca Granada, un club que lleva muy poquitos años en la competición y que el principal objetivo era sobre todo el mantenernos. Lo que pasa es que bueno, a raíz de los últimos fichajes que hubo junto con otra compañera con Vi, pues al final pues bueno, se intentó que el objetivo fuera creciendo con el ánimo con que el club al final fuera ganando más peso en la ciudad de Granada y pues bueno, poco a poco los patrocinadores se empezarán a ver interesados por el baloncesto femenino en la ciudad. Como tú dices, pues a raíz del confinamiento, pues el club, tuvimos que llegar a un acuerdo económico con el club, puesto que es un club bastante humilde y bueno, no podía hacerse cargo pues de todos los pagos hasta completar el final de la temporada. Ya desde el primer momento, todas las jugadoras nos fuimos para casa, en mi caso yo me vine a Zaragoza y bueno, la situación ahora mismo es que sigo en contacto totalmente con ellas. Es un club que bueno, que a nivel humano también me ha llenado muchísimo y bueno, estamos esperando un poco a ver qué pasa con la temporada, aunque en vistas un poco de nuestro calendario y de las posibilidades de los clubes de Liga Femenina 2, pensamos que la liga pues bueno, está prácticamente terminada, ¿no? A nosotros no nos ha influido demasiado porque bueno, aunque sí que es verdad que venían muchos partidos que podían ayudarnos a subir en la clasificación, entre ellos uno muy difícil, pero bueno, estaba allí con muchísimas ganas de haber podido viajar a la isla y poder jugar contra el Spar. No pudo ser porque era un partido que además teníamos aplazado, ya que pues bueno, Spar, con ánimo también de echarnos una mano y evitar que hiciéramos tantos desplazamientos a las islas, pues los unimos todos para final de temporada y evitarnos uno de los viajes a Gran Canaria, que bueno, para mi club pues, suponía un gasto de dinero muy importante para ellos. Y bueno, poquillo más te puedo contar. Y Pablo, que por no irnos muy lejos, empezabas la temporada o intentaste debutar en Tenerife, una lesión de muñeca el año pasado en Italia te impidió debutar. Ambos partes decidieron desvincularse para tu completa recuperación y poco antes de la pandemia pudiste debutar en la B-League japonesa con los Kawasaki Brave Thunder. Antes que nada, Pablo, ¿qué tal te encuentras de la muñeca? Pues bien, la verdad es que bueno, dentro de todo, de todas las cosas negativas, digamos, que ha tenido esta temporada,
Para mí la más positiva y con la única que me quedo es que la muñeca está bien, ha respondido bien. Además, pude evitar la operación, que era la única solución que en un principio me daban. Y la verdad que en ese sentido muy contento y sobre todo también porque pude debutar esta temporada dentro de todas las anomalías que está teniendo el año. Pero bueno, son mis dos puntos positivos esta temporada, con los dos que me quedo. Y bueno, esta pandemia es algo que no depende de nosotros en una parte, en otra gran parte sí que depende de nosotros el controlarla, pero bueno, es algo que tenemos, de lo que tenemos que aprender y con lo que tenemos que aprender a convivir ahora. Yo no sé si algún día podrás escribir un libro de este año, Pablo. 10 meses y 10 días después volviste a competir a más de 12.000 kilómetros de distancia entre Pesaro y Kawasaki. La vuelta esa que ahora, si quieres, dentro de un rato nos contarás más con Sebas Sáiz, con Luis Gil, con Fernando Calero, entre la embajada, Iberia, con un grupo de voluntarios, una tripulación voluntaria. No sé, ¿cómo ha sido este último año o estos últimos meses? Como te digo, desde que me lesioné ha sido complicado. Primero por la lesión, luego porque las primeros meses de lesión, pues la verdad que no fueron nada fáciles. Y bueno, luego en verano hice todo lo posible para intentar estar en la preselección. Y yo quería un poco engañarme a mí mismo para hacerme ver que estaba bien dentro de todo lo mal que estaba, pero efectivamente la mano no estaba para competir en ese momento y, bueno, muy a mi pesar tuve que dejar la selección y volver a casa a seguir haciendo la rehabilitación. Luego, como dice, fiché en Tenerife, que para mí era una oportunidad muy buena de volver a la ACB, de volver a las islas de seguir recuperándome dentro de la estructura de un club como Gibraltar. Y por desgracia, pues en esos 2 meses de margen que me da el club para recuperarme antes de empezar a competir, la mano no mejora todo lo que yo y todo lo que ellos esperaban para poder ayudar al equipo tanto en la Liga como en la Champions. Entonces, como tú decías, llegamos a ese acuerdo de desvinculación y, bueno, pues a partir de ahí decido centrarme al 100% en la recuperación de muñeca porque es cierto que una vez que me desvinculo del club, a las pocas semanas ya hay clubes de ACB que me llaman, me preguntan que cómo estoy, si podría fichar con ellos. Y yo una vez que salgo de Tenerife, hablo con mi agente y le digo que no me marco plazo de recuperación, que hasta que no estuviese al 100% o al 90% de la mano, que no iba a escuchar ninguna oferta porque después de los meses que llevaba tan sufridos, pues que lo principal para mí en ese momento era la mano. Y bueno, aunque había jugado un partido amistoso con la selección, con mi hándicap, al no ser oficial, pues bueno, aunque es verdad que me hizo muchísima ilusión por todo el trabajo que había puesto en verano, por fin 10 meses y 10 días después, como tú has dicho antes, pues llegó mi primer partido oficial y dejando atrás todos esos meses de trabajo, de recuperación, de entrenamiento yo solo, de sufrimiento, de ver a mis compañeros jugando en la pista y yo en casa. Y bueno, fueron unos meses diferentes y por fin 10 meses después pues llegó la recompensa. Debutando con victoria. Voy a darle paso a los compañeros por ser el debutante en este básquet en mayúsculas. Moy, ¿quieres hablar tú primero? Venga, voy a aprovechar la oportunidad primero para saludar tanto a Pablo como a Estela. Espero que estén bien. Es una situación complicada para todos y sobre todo, ¿cómo llevaban el hecho de estar separados en el inicio de esta crisis sanitaria? Supongo que muy preocupado Estela por Pablo y Pablo también por Estela, ¿no? Sí. Creo que estaba más preocupada yo por ella. Ella estaba más preocupada. No, es cierto que cuando yo me voy a Japón, allí ya en los mapas salía como zona de riesgo, porque claro, al empezar todo en China, pues Japón era uno de los primeros países que tuvo casos fuera de China. Entonces, tanto Estela como mi familia, como todos mis amigos, me decían que si estaba seguro de irme a Japón, tal y como estaba la situación. Y bueno, yo fui y cuando llegué allí me encontré un país que seguía con una normalidad 100%. No había nada
diferente a lo que habíamos visto nosotros cuando estuvimos hace 3 años prácticamente. Entonces, yo estaba muy tranquilo en el país y empecé a preocuparme más, la verdad, cuando empecé a ver las noticias en España de que estaba llegando todo aquí, la velocidad con la que incrementaban los casos, y me preocupaba el hecho de yo estar lejos y de tener aquí a tanto a Estela, a su familia, a mi familia, y no poder estar con ellos y solo saber de ellos a través del teléfono. Entonces era lo que más me preocupaba, porque yo allí la verdad es que estaba, como te digo, haciendo vida totalmente normal. De hecho, yo solo llevo de confinamiento 2 semanas desde que llegué, porque antes mi vida, lo único que cambió en mi vida fue la suspensión de la liga y la suspensión de los entrenamientos. Cristian. Yo quería preguntarle un poco a Pablo la diferencia entre la manera de, sobre todo de la sociedad japonesa, la sociedad española, de tratar el coronavirus y también de los medios. ¿Qué diferencias había entre un país y otro? Porque me imagino que, como tú dices, los japoneses están más acostumbrados a salir a la calle con mascarillas y ser más cuidadosos con ese tipo de situaciones. Pues la diferencia cultural es abismal. Allí hay como, aparte de las mascarillas, de que hay gente incluso que va con guantes, es el hecho del respeto que tienen a todo, tanto a las demás personas, ya que ellos no se tocan cuando se saludan, no se tocan cuando se despiden, no se tocan para nada. Si van por la calle y se van a rozar contigo, se separan, se quitan. En ese sentido, culturalmente, son mucho más pulcros que nosotros. Luego tienen geles de desinfectantes a la entrada de los sitios, de los restaurantes, de las tiendas, de los cines, de los pabellones, a la salida. Y en ese sentido, la verdad que van bastante por delante de nuestra. De hecho, ayer se lo comentaba a Santi también y les decía que nosotros teníamos 4 personas en el pabellón antes de entrenar que desinfectaban las paredes, el suelo, las canastas, los aros, los balones, las botellas. Desinfectaban todo antes de cada entrenamiento por la seguridad suya y por la seguridad nuestra. Entonces, tienen un nivel cultural y un nivel de sanidad civil, ya no hablo de hospitales ni hablo de que nosotros todavía no tenemos, porque nosotros somos al final latinos, somos gente que necesitamos del contacto de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, y ellos en ese sentido pues son mucho más respetuosos con las enfermedades y con la sanidad. Santi. Sí, yo le quería preguntar a Estela cómo ha llevado ella, que llevaba unos años con bastante estabilidad en el mismo equipo, el de repente pues tener que jugar en tantos sitios diferentes en tan poco tiempo. Y a Pablo, ¿qué sintió Pablo viendo a Estela con la camiseta del equipo de su tierra? Porque quieras que no, sigue siendo granadino. A ver, pues a mí me tocan las consecuencias colaterales. pues bueno, al final tomamos la decisión de que queríamos estar juntos y más del año que tuvimos el año pasado, pues que fue muy duro para los dos, el estar juntos este año donde al final decidiéramos que íbamos a estar. Entonces, pues bueno, ha sido un año de muchísimos cambios, de una necesidad de adaptarte rápidamente a muchos sitios diferentes, porque la verdad que desde que volvimos de Italia, pues por el tema de la mano sí que hemos hecho varios cambios. Pero bueno, al final te diría que a mí, entre comillas, no me gusta esto. Me encanta tener la posibilidad de estar en sitios diferentes, de poder estar en equipos que me sumen algo diferente a lo que estaba haciendo el año pasado. Y bueno, lo bueno que tuvo Granada es que al final era una ciudad que conocíamos, que teníamos a toda la familia de Pablo, y que, pues bueno, me aporta muchísimo, porque al final antes solo tenía la familia de Pablo cuando iba allí en verano, y ahora pues he conocido a gente que me ha llenado muchísimo a nivel humano y que sí que voy a tener allí siempre en Granada, y que al final pues también me he hecho un huequillo ahí en el equipo. De hecho, esto en verdad no lo había dicho públicamente, pero cuando yo firmo por Granada, una de las condiciones era que si Pablo se iba fuera, pues que yo tendría la opción de irme con él, porque al final, pues bueno, era lo que habíamos decidido. Pero bueno, luego cuando llegó el momento, iba retrasando irme para Granada, porque bueno, pues al final
al que le gusta la competición y el que se involucra en los equipos, es muy difícil llegar y dejar al equipo en mitad de la temporada, sobre todo con un objetivo que todavía no estaba conseguido, que era el tener la salvación, que estaba prácticamente, porque al final había que ganar un partido de los 10 que quedaban o de los 8 que quedaban, pero claro, había que ganarlo. Así que se fue solo y bueno. Pues... Me quedé solo. Y nunca llegué. Pero bueno, al final también estamos acostumbrados a separarnos, y si algo yo creo que es importante en una relación es el respetar primero la parte de la otra persona. Yo sé lo importante que es el deporte para Pablo, obviamente, y él entiende que para mí todavía el deporte es una cosa fundamental y que además amo con pasión y bueno, pues no lo hemos llevado mal, solo que es verdad que cuando empezó todo un poquillo... Pues bueno, aquí escuchar el telediario o poner las noticias por la mañana era un poco llegar a tensión, porque se pasó del día a la noche, por no decirlo al revés. Se pasó de aquí no pasa nada, esto está cerca pero aquí no pasa nada, a de repente casi poner el estado de alarma y yo salir gritando de Granada porque pensaba que me quedaba ahí. Así que bueno, como él lo veía todo como una cosa muy normalizada y estaba todo muy tranquilo, él hacía vida diaria... Y de hecho intenté viajar para allí en un par de ocasiones, lo que pasa es que era muchísima incertidumbre porque al final no teníamos claro que fuese a llegar allí, que realmente iba a poder entrar, porque claro, España ya era un país súper contagioso y aparecíamos como punto rojo, punto negro en el mundo, entonces claro, teníamos la duda de si una vez yo llegase allí a Tokio, yo iba a poder pasar los controles, que en principio yo creo que no hubo problema. Pero claro, luego aparte yo tenía que hacer una cuarentena de 15 días, que no es mal que al final no fui, porque si no tengo que ir ahí y hacer cuarentena 15 días sin salir de la habitación, sin ver a Pablo y luego venirnos, yo hay algo que no veía claro. Luego veía muchísimos riesgos porque era pasar por muchos aeropuertos. Yo aquí en Zaragoza no estoy en aeropuerto principal, tenía que desplazarme a Madrid o Barcelona y bueno, al final yo creo que fue sensato lo que hicimos. Y si no, pues igual nos habríamos quedado allí en Japón, porque bueno... Yo si ella hubiese estado allí... hubiese intentado quedarme, porque la seguridad o la tranquilidad que daban los medios y la sensación de la ciudad era mucho mayor de lo que se veía en las noticias en España. Yo, Pablo, te a quería... ¿Fue importante eso, verla ella con la camiseta del Granada o no? No, para, ¿o la prefiere ver de amarilla aquí en el Spar? Para mí fue importante y fue fuera de la broma que jugó en Granada. Pero para mí fue importante, después de los meses de Tenerife, que ella pasó de si jugaba, si no jugaba, que no sabíamos muy bien qué iba a pasar, si yo iba a seguir allí, si no. Para mí fue importante el verla competir de nuevo, el verla jugar y sobre todo verla tranquila dentro de un equipo, que yo creo que eso también. Por la salud de los dos. De los tres, dice mi hermana que de los tres. Y mi hermana también se suma. Respecto, Pablo, de la V-League, que es japonesa, bueno, nació en 2016, tras 2 años de sanción de FIBA a la Federación Japonesa, porque antes había dos ligas diferentes y no se cumplía con los estatutos internacionales. Yo creo que somos muchos los que pensamos que el país a nivel baloncestístico tiene mucho potencial, sobre todo a nivel de clubes, también imagino que con el tiempo a nivel de selecciones, y me gustaría que nos contaras un poco eso, por qué Japón y el potencial este que tiene el país nipón. Bueno, Japón fue un poco una mezcla de cosas. Primero porque personalmente yo era un país, o es un país que me encanta, es una cultura que me chifla, y bueno, pues quería probar alguna vez en mi carrera el hecho de ir allí, de vivir allí. Estaba empeñado. Y de competir allí. Es una cultura pues, que me gusta muchísimo, de verdad, que me encanta. Y bueno, cuando me salió la oportunidad... La verdad es que tenía equipos de España donde podía ir, pero bueno, lo vi como una oportunidad que tenía que coger, sí o sí. Porque primero por lo que te digo, por lo que te dice Estela, porque estaba empeñado en ir allí. Y luego porque iba a jugar por ganar títulos. Si se hubiese terminado la liga, era un equipo que a priori podríamos jugar la final de la competición. Primero de la conferencia central, ¿no? Creo que van... O que quedar. Una victoria, campeón de conferencia. Sí, así es. Allí son tres conferencias y nosotros, bueno, ya cuando yo llegué ya iban sobrados en ese sentido,
y prácticamente iban a ser campeones de conferencia. Entonces, era un equipo eso, es un equipo de los buenos, de los grandes, y que encima de que iba a poder vivir la experiencia de estar en un país que me encanta, pues iba a poder tener la oportunidad de luchar por ganar títulos. No sé, Cristian, si en ese sentido tú le quieres preguntar en concreto por alguno de sus compañeros de mucho nivel. Sí, Pablo, yo quería preguntarte por Faseca, porque está nacionalizado japonés, es un jugador por el que ha apostado mucho la federación para estos Juegos Olímpicos que se han retrasado para el 2021. ¿Cómo ves un poco la evolución del baloncesto en Japón y qué te cuentas Faseca de esa situación que vive un poco pues entre él y Hachimura, el jugador de Washington Wizards, que son un poco ahora mismo la bandera del país a nivel baloncesto? Bueno, él lleva allí muchos años, de hecho él llegó bastante antes de que la B-League fuese B-League, y un día estuve hablando con él precisamente de esto, de cómo había vivido él el cambio de competiciones y cómo había visto él la mejoría de las competiciones con el paso del tiempo, desde que él estaba allí. Y bueno, él me contaba que cada año la liga iba creciendo muchísimo, que cuando él llegó, pues él venía de jugar de Filipinas, y que bueno, que él venía a la liga porque aquí también podían tener solo dos americanos, y él vino un poco porque dentro de las opciones que él tenía en Asia era la que a nivel cultural la que más le entraba por los ojos, no porque él pensase que la liga era mejor o peor. Y se encontró pues eso, un país que él ahora dice que sería el país donde viviría si tuviese que salir de Estados Unidos. Y se encontró una liga donde él veía que había mucho potencial. Primero por la cantidad de jugadores locales que hay. Al ser tantos, pues hay una variedad brutal. Y luego porque los americanos que han ido yendo allí cada año con la mejora de la competición, pues cada año tienen más nivel. Entonces el nivel de la liga también está subiendo mucho y bueno, él dentro de la competición es un referente. Dentro del país es un referente y en Kawasaki ya ni te cuento. Ibas por la calle y a cada restaurante, supermercado o tienda que ibas había un cartón piedra tamaño real de él en la puerta. O sea, es un referente en todos los niveles en el baloncesto japonés. Y la verdad que yo el entrenar con él y el tenerlo como compañero en ese mes y medio que estuve lo disfruté muchísimo porque era muy fácil jugar con Nick. Es una persona que tiene un tacto único, tiene un tacto de lejos, de cerca, una mano izquierda, derecha, como quieras, y las mete todas porque es un jugador que está tocado con la varita, y la verdad que es una persona muy inteligente también jugando, y a mí me facilitó mucho y me ayudó mucho en ese mes y medio, tanto a la adaptación en la ciudad, me dijo restaurantes, me dijo sitios que visitar, me invitaba a su casa sabiendo que estaba solo, con su familia, y bueno, y luego dentro del equipo él sabía que él era el referente y bueno, pues me hizo sentir muy cómodo desde el primer día. Y la verdad que para mí ha sido un compañero 10 desde el principio. Muy. Yo quería que retrocediésemos en el tiempo, Pablo, y nos situásemos en tu salida del Gran Canaria, que muchos no entendimos cuando se produjo, porque el equipo acababa de conseguir la clasificación para la Euroliga, siendo Pablo Aguilar un jugador importante esa temporada. ¿Y cómo fue esa salida del club? Supongo que, no sé si con el tiempo imagino que ya no, pero igual te pudo haber dolido, ¿no? En el momento en el que Verdi Pérez te comunica que no eras prioridad, que mirases tú por tu cuenta tu futuro y que el club tenía otras opciones primeras. No sé cómo fue esa salida de Gran Canaria y si crees que podrías haber tenido recorrido en la isla por aquella temporada. Pues fue duro, la verdad que fue un momento difícil y lo he hablado yo creo que con todos vosotros de forma separada y la verdad que fue no una decisión, pero fue un comunicado difícil de asimilar, primero porque deportivamente estaba en un club muy bueno, en uno de los mejores clubes de la competición y en un club donde me había sentido como en casa desde que llegué y luego porque personalmente tanto Estela como yo estábamos muy a gusto y muy cómodos en la isla, teníamos amigos tanto en nuestros equipos como fuera de los equipos donde, bueno, pues llevábamos una vida
de canarios, vamos a decirlo así, y estábamos, la verdad, que muy cómodos, muy a gusto y muy contentos, muy felices en la isla. Y bueno, ya te digo que no fue un momento agradable cuando me comunican que no iba a seguir allí, sobre todo por lo que tú dices, porque había sido un año muy bueno, habíamos conseguido algo histórico para el equipo y bueno, pues yo me sentía gran parte de eso, porque llevaba 3 años con el club y había visto la progresión que habíamos tenido en esos 3 años, más la que habían tenido anteriormente, que había sido brutal. Y bueno, al final estas son decisiones que se toman, son decisiones deportivas. Yo creo que el club lo hizo pensando en una mejora para el equipo en ese año diferente que iban a tener con la Euroliga y con tantos viajes, etcétera. Y bueno, al final yo tuve que hacer mi carrera por otro sitio. Tuve la suerte después de Croacia de caer en Italia, en Reggio Emilia, que la verdad que estuve muy, muy, muy a gusto. También tuvimos la suerte de estar allí con Pedro Llompar, que nos ayudó muchísimo en todos los aspectos. Y la verdad que fueron unos meses muy buenos donde tuvimos la suerte de volver a disfrutar del baloncesto, de pasarlo bien en una ciudad y en un país como Italia. Y bueno, a partir de ahí fue cuando, una vez llegué a Reggio Emilia, digamos que fue el momento donde yo empecé a pasar ese mal trago de la salida de Gran Canaria. ¿Santi? Sí, Pablo, tú coincidiste con Josh Maghetti en Cedevita. ¿Te sorprende que no lograra hacer su mejor baloncesto aquí y que, sin embargo, en su regreso a Estados Unidos ha sacado a relucir el jugador que todos esperábamos cuando fichó? Sí me sorprende. De hecho, aunque Víctor ya lo conocía desde hacía mucho tiempo y era un jugador que yo llevaba siguiendo mucho tiempo, a mí me preguntó cuando antes de ficharlo, porque sabía que había estado con él, y yo solo le podía decir cosas buenas. Yo con Josh en Croacia era con el base que más cómodo me sentía jugando, de lejos. Y era junto con Augusto y Víctor, éramos 4 jugadores y nuestras 4 mujeres que estábamos todo el día juntos. Fuera de la cancha estábamos todo el día comiendo juntos, en casa de uno o del otro, y personalmente tenemos una relación muy cercana. Entonces me sorprende porque creo que era o es un jugador que en un sitio como Gran Canaria, tan familiar, tan cómodo y donde se vive tan bien, yo pensaba que bueno, pues que podría hacerlo muy bien. No lo hizo por diferentes motivos, pero sigo pensando que es un gran jugador. La verdad que ustedes dos nos sirven como comparativa de deportes tan distintos, siendo el mismo, como el baloncesto femenino y el masculino, y en un momento como este, en el que tantos problemas estructurales de nuestro deporte pues salen a relucir por la pandemia, ahora vamos así a tocarla de lleno, queríamos que nos dieran sus opiniones, además los dos, si no me equivoco, en este momento sin contrato, con la libertad que da eso para hablar. Cristian, no sé si quieres que le preguntemos a Estela por el tema del convenio. ¿Haces tú la pregunta? Sí, bueno, si me dejas, Carlos, yo encantado. Buscando un poco de información, Estela, hemos mirado que el baloncesto femenino fue el primer deporte femenino en tener un convenio colectivo, pero que no está vigente, es decir, que en su momento sí lo tuvo, pero que ahora no. Y teniendo en cuenta que es complicado para el deporte femenino hacerse hueco ahora que estaba subiendo escalones, que estaba en un momento muy bueno todos los deportes femeninos, pues esta crisis del coronavirus pues les va a afectar directamente. No sé si tienes información acerca de eso, si existe un convenio colectivo de jugadoras de baloncesto y si te gustaría que lo hubiese, ¿no? Porque viendo, por ejemplo, cómo defiende Alfonso Reyes a los jugadores a través de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y también la AFE, los futbolistas, el convenio que han firmado las futbolistas también hace muy poco. No sé cómo ves toda esta situación. A ver, en términos generales, yo siempre he dicho, y además he tenido experiencias muy malas, pienso que la jugadora está totalmente desprotegida ante cualquier problema que pueda surgir con el club o pueda surgir con la liga o en un momento como el que está pasando ahora. Al final considero que estamos, como digo, totalmente desprotegidas y que muchas veces
es la buena fe de la otra parte en la que tenemos que confiar a la hora de los contratos. Sí que hay en chicas una asociación, igual que pasa con el masculino, aunque yo te voy a decir que yo no estoy metida y que, pues bueno, sé que está ahí, pero no voy a hablar de ella porque no te puedo decir ni cosas buenas ni malas. Yo considero que es una asociación que tendría que llegar a muchísimas más jugadoras o equipos y que, por ejemplo, en mi equipo este año nadie estaba inscrita. No sé, no te sé decir el motivo. No sé si es porque las cuotas son excesivamente caras o porque se piensa que realmente no se actúa como se tiene que actuar. Llámalo como quieras. No tengo suficiente información como para decirte la conclusión. Si quieres, lo puedo mirar. Te digo que yo he tenido experiencias negativas porque yo, por ejemplo, tuve una mala experiencia con el antiguo Manfilter en el que se me dejó a deber muchísimo dinero y la protección que tuvimos fue poquísima. Sobre todo porque, bueno, cuando al final te hablo del antiguo Manfilter porque al final Manfilter fue patrocinador y no tenía nada que ver con el patrocinador. O sea, no fue culpa del patrocinador, fue la gente que estaba dirigiendo en ese momento el club. Entonces, en el momento en el que ese club dio números rojos con una deuda, pues te puedo hablar de 150.000 o 200.000 euros, que eso para el femenino era una auténtica locura, pues bueno, prácticamente se dejó de ver todo y la gente que terminó, pues bueno, pues se hizo los contratos de la manera que se hizo, de manera que al final pues se limpiaban todas las manos. Y una cosa que yo no entendía y que siempre estuve en contacto con el gobierno de Aragón, con todo el mundo, de no entender cómo es posible que al final no tuviesen ningún control sobre equipos a los que al final dependían un 70% de las subvenciones públicas. Entonces no lo podía entender. Y bueno, pues ahora pues con la situación actual, pues un poco pienso que en ese aspecto estamos totalmente desprotegidas y que creo que habría que hacer algo, pero bueno, al final, aunque sea baloncesto femenino y tengamos la suerte de ser unos pocos deportes que están profesionalizados, ayer en la reunión, yo me reía en la reunión que tuvimos en la mesa redonda que hubo con los deportistas de élite, me pareció súper curioso porque al final cuando tú escuchabas hablar a los deportistas de élite masculinos estaban todos muy preocupados, sobre todo por el tiempo de parón que estaban teniendo, de decir, bueno, si es que cuando volvamos, fíjate tú, con tanto tiempo parados, yo pensaba, si es que el femenino se pega 5 meses parado. Entonces, al final, en el femenino estamos hablando que sí, que la Liga 1 está profesionalizada, que si tienes la suerte cobras 7 u 8 meses o el resto de jugadoras se lo dividen en 10, pero realmente es bastante complicado el mantenerse profesional. De hecho, en Liga Femenina 2, en estos momentos, me atrevería a decir que hay pues ¿cuántas pueden ser? 3 u 4 jugadoras profesionales realmente de media, con equipos que están entrenando mañana y tarde. Entonces, yo creo que simplemente que tenemos que seguir trabajando con ello, que los clubes tienen que seguir impulsando mucho y presionando y haciendo cosas para que el deporte femenino, el baloncesto femenino, cada vez tengamos más consideración y para que la gente realmente disfrute. Porque con Santiago, ¿cuántas veces hablábamos de que la gente cuando venía a vernos, que al final repetía, ¿no? Pues por algo será, porque la gente también disfruta muchísimo con nosotros. Entonces, pues bueno, desde luego hay una diferencia brutal entre el masculino y el femenino y yo por una parte, por supuesto, me alegro de la situación del baloncesto masculino en España y de que sea uno de las mejores ligas del mundo, pero sin embargo con el femenino considero que todavía tenemos muchísimo que crecer y estoy totalmente de acuerdo contigo con que tenemos que hacer algo para intentar colaborar juntas y hacer que sea más fuerte. Lo que pasa es que muchas veces cuando de donde no hay no se puede sacar, ¿no? Entonces, cuando los clubs tienen dinero, pues sí que se puede presionar y sí que se puede intentar conseguir medidas, pero cuando no hay, pues por mucho que tú pidas tener derechos salariales y algunas cosas, pues es lo que hay. Te ofrecen las posibilidades que tienen y es la respuesta de siempre. Es que este año no tenemos dinero o ya nos gustaría ofrecerte, darnos lo que pides. Esas son las... lo que nos encontramos ahora mismo en el baloncesto femenino. Por desgracia, la situación después de esta crisis sanitaria, pues vamos a ver cómo se vuelve. Está claro que el poder adquisitivo de todas las partes implicadas
va a menguar, por lo menos en el corto plazo. Yo, para no robarles mucho tiempo, sí que tengo una última. No sé si alguno de los tres compañeros quiere hacer alguna más. Santi, Moy, Cristian. Sí, bueno, visto el panorama que hay, no es de extrañar que ni lo que es el básquet masculino en España ni el femenino no hayan decidido cancelar definitivamente esta liga y centrarse en la próxima temporada, porque es que con tanto retraso te arriesgas a terminar mal esta y empezar mal la siguiente, que entonces ya el daño sería prácticamente irreparable. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, sí, sí. Además, yo te hablo desde el saber. Por mi experiencia en Japón, allí cuando yo llegué se suspendió la liga 2 semanas, que fue la semana después de la ventana FIBA. Y a partir de ahí ha sido todo un sí, pero no, y una incertidumbre brutal, tanto para los jugadores como para los clubes, y ya no te cuento para los entrenadores, porque claro, de preparar una semana sabiendo que vas a competir el fin de semana a no prepararla, o a prepararla de forma que no vas a competir, la programación de los entrenamientos supongo que variará totalmente. Entonces, nosotros las primeras 2 semanas después de jugar mi partido oficial, después de esas 2 semanas de suspensión, nos enteramos de que no íbamos a jugar el fin de semana el viernes. Entonces, claro, entrenas hasta el viernes pensando que vas a jugar, pero siempre con la incertidumbre de que puede ser que no juegues, porque las noticias vuelan. Entonces, allí los americanos todos se conocen, porque la mayoría llevan mucho tiempo. Entonces siempre llegaba algún americano del equipo y nos contaba lo que estaba pasando en otra ciudad, en otro equipo, si estaban entrenando, si no estaban entrenando, si había algún infectado, si no había ninguno. Y al final entrenas con la incertidumbre de si vas a jugar o no, porque en ningún momento nos aseguraban que fuésemos a jugar. Y eso al final hace que los entrenamientos no sean de la calidad que tienen que ser, que la gente tenga la cabeza en otros sitios, que el riesgo de lesión aumente. Y lo que hablábamos ayer, si en algún momento se vuelve a jugar y se vuelve a competir, si no hay un 100% de seguridad de que esto ha pasado y de que el contagio no va a existir, y de que si hay contagio hay una cura inmediata, el nivel de los partidos va a bajar, el nivel de gente que ve los partidos va a bajar, y el nivel de la competición va a bajar, porque la gente va a jugar con miedo, va a entrenar con miedo, y va a tener una incertidumbre 24 horas a nivel deportivo, que eso al final no se aguanta por ningún sitio. Entonces, bueno, yo creo que lo más sensato es tomar medidas a largo plazo, pensando, como tú dices, en la temporada que viene, intentando organizarla de forma segura para todos desde ahora, y dejar pasar todos estos meses y tomárselos como una pretemporada y como una preparación para que a partir de que se inicie la pretemporada de la temporada 2021, digamos que hayamos podido olvidar o dejado atrás todo esto lo máximo posible. Oye, Cristian, ¿algo más? Nada, entonces, en esa tesitura, Pablo, ¿cómo resolverías la actual temporada? ¿Equipos clasificados para competiciones europeas? ¿Cómo podríamos dar zanjado este año? Quiero añadir también una pregunta para Estela. El Raqqa, como bien decías tú antes, tiene un partido menos, y el Granca también, le falta el partido de Fuenlabrada. Yo no sé si en ese sentido ustedes verían bien que esos equipos con partidos menos no solo puntuaran por las victorias que llevan, sino como en la NBA, por el porcentaje. A ver, yo creo que aquí no hay ninguna fórmula justa para todo el mundo. Porque, por ejemplo, mi hermana juega en el equipo de Ardoy Pamplona, tiene un equipo menos que el que... O sea, ese fin de semana jugaba justo contra el primero, y si ganaba se venían primeras de la clasificación. Entonces, es que yo creo que no hay... Es un año que es duro para todo el mundo. Y para mí el mayor problema son los equipos tanto del Éboro como de Liga Femenina 2 que han apostado muchísimo dinero por el ascenso. Para mí es el mayor problema, más que quedar primero, segundo o tercero de la Liga. Que bueno, que al final, pues sí, pues es un orgullo, es un título, el tener un título más a la espalda. Pero yo creo que al final que tenemos que ser sensatos,
que bueno, que es un año que es un año totalmente atípico, que estamos viviendo una época histórica y que, pues bueno, quizás volver a empezar la temporada desde cero, pues quizás de lo más coherente. Es que yo, tal y como están las cosas ahora mismo, no creo que vaya a ser posible jugar unos playoffs inminentemente. Y todas las jugadoras se han ido hacia sus casas. Nadie está esperando a ver qué pasa con la temporada. En masculino lo sé, pero en Liga 1 y Liga 2 los clubs no se pueden permitir volver a pagar uno o dos meses para jugar los playoffs. Entonces, al final, pues bueno, está claro que va a haber gente que va a estar muy perjudicada, pues sin ir más lejos, el Spal Gran Canaria, que lleva años apostando fuertísimo para conseguir ascenso y que este año pues estaban compitiendo súper bien y se veía que era un equipo que, por supuesto, iba a ser uno de los equipos más importantes para los playoffs. Pero bueno, hay que ser sensatos y adelantar o primar la salud por delante de todo. Yo, para mí, sería mucho más importante olvidarnos de todo y de poner un inicio de temporada incluso mucho más tarde de lo que estamos acostumbrados a hacer. Por supuesto, para las jugadoras profesionales esto va a ser durísimo porque al final nosotras cobramos por los meses que jugamos. Y estamos hablando, que podríamos estar hablando pues de octubre, noviembre, pero en vista de lo que estamos viendo, yo no veo que va a ser posible empezar la temporada quizás como en otro momento, ojalá, pero es que la mejor experiencia es la que ha contado Pablo. O sea, eso era totalmente imposible de estar psicológicamente preparado para la competición. Ahora se juega, ahora no se juega, ahora entren un día. Ahora la federación dice que hay que entrenar máximo 5 jugadores en el entrenamiento. Ahora se juega, ahora de repente un jugador da fiebre. Es que ayer salió perfectamente la realidad de que muchos jugadores luego tienen relación con sus familias. O aislamos totalmente a todos los jugadores y hacemos test a todo el mundo y no pueden salir del recinto y se graba cámara cerrada, o eso al final va a ser muy complicado. Entonces yo creo que bueno, que está claro que va a haber clubs que lo van a sufrir muchísimo y que va a ser muy duro para ellos que este año haya sucedido así, pero vamos, a mí, por ejemplo, mi club no está en esa situación porque al final estamos en una posición que, bueno, nuestro objetivo pues podría ser meternos entre las 8 primeras, pero bueno, no creo que haya sido, ha sido peor de cara a que estábamos consiguiendo llenar el pabellón, que estábamos consiguiendo que los patrocinadores estuviesen súper pendientes y que en la ciudad de repente era el año que más el deporte femenino, el baloncesto femenino aparecía en el periódico, de que se hablaba de nosotras, de que ibas a cualquier sitio y te reconocían, más eso que realmente a nivel de clasificación. Yo ya te digo, yo para mí el mayor problema son los equipos que estaban intentando ascender, tanto del Éboro como de Liga Femenina, más que el hecho de los playoffs, que al final, pues bueno, es un tema de patrocinadores y un tema totalmente económico, que por supuesto es respetable, porque al final todas las empresas, al final el deporte también vive de los patrocinadores y es normal que ellos también quieran resultados, pero bueno, al año que viene pienso que va a ser durísimo, que va a haber mucho menos dinero invertido en el deporte, que va a ser duro para todos los deportistas y que va a haber un bajón muy grande a nivel de inversión en el deporte español, tanto por parte de subvenciones autonómicas como de patrocinadores privados. Es mi opinión, es mi humilde opinión, ojalá me equivoque. No, y sobre todo lo que decía Estela, si al final se juega, pero primero el miedo que hay de los jugadores, que el nivel de los partidos, no mucho, pero seguramente que algo baje por el hecho de jugar sin afición, porque seguramente se tenga que jugar a puerta cerrada a los partidos. Y luego esos patrocinadores que han hecho un esfuerzo económico para ayudar al equipo, vamos a decir el Granca, y no aparecen en el luminoso de pie de pista, si lo ponen por la televisión y el pabellón está vacío, esa repercusión que ellos esperaban tener no la van a tener. Entonces va a ser un dinero que el patrocinador, digamos, que ha puesto a fondo perdido o a un saco roto. Entonces yo creo que va a ser duro para todos el hecho de intentar jugar una competición que no sea de forma normal. Pero bueno, lo que tú me preguntabas, Moy, no sé cuál puede ser la ecuación perfecta para saber quién juega una competición europea o quién juega otra. También es cierto que a lo mejor hay que ver la competición ahora mismo, la clasificación ahora mismo,
ver qué equipos están clasificados para qué competición europea y también preguntarle a esos equipos si económicamente el año que viene va a ser factible para ellos jugar una competición europea o no. Pablo, una cosa, un inciso. ¿Tú la opción, por ejemplo, de que se jugara todo en una sede como Canarias, como se ha estado hablando, lo verías factible? ¿Te sentirías cómodo con esa posibilidad o no? Tú imagínate que lo haces como si fuese una Copa del Rey, pero en vez de en un hotel, lo haces en 5 hoteles y metes en cada hotel a 3 equipos. Tú imagínate que un jugador de uno de esos 3 equipos, por lo que sea, tiene fiebre. Tiene dolor de cabeza. O dolor de cabeza. El resto de jugadores de los demás equipos, porque ellos, imagínate que se hacen en Gran Canaria, en Las Palmas. Si uno tiene fiebre y ha estado entrenando el día de antes, los que tengan que entrenar después, sabiendo que ese chico ha tenido fiebre, y luego también es un riesgo ya no solo a nivel deportivo, a nivel social, vosotros tenéis la suerte de que sois uno de los sitios de España o el sitio de España donde menos casos hay, supongo, si no me equivoco. Uh-huh. Meter en la isla a 16 equipos, 12 jugadores por equipo, más, vamos a poner de media, 7 personas de cuerpo técnico, entre fisios, entrenadores y preparadores físicos. Vamos a poner que son 20 personas por equipo. Nadie sabe de dónde vienen, con quién han estado, si han salido de casa, si no han salido de casa, si su pareja estaba infectada, si su tío estaba infectado. Si son asintomáticos. Si son asintomáticos, si no, al final yo creo que también es un riesgo para la isla el meter a 300 personas que no sabes de dónde vienen, en hoteles, en el pabellón, la gente que está en el pabellón, que limpia el pabellón, que abre el pabellón para los partidos, para los entrenamientos. Yo creo que es un riesgo de infección, o ya no de infección, sino de miedo para mucha gente, y ojalá se pueda hacer de forma segura para todos, pero al final la única forma segura es lo que hablábamos, hacerle test a toda la gente de todos los equipos, estar seguro de que nadie está infectado, de que nadie tiene el virus, y a partir de ahí pues tomar las medidas necesarias. Pero es lo que hablábamos ayer, nosotros no podemos jugar con mascarilla ni guantes. Entonces, si hay una persona que está mínimamente infectada, ¿cómo juegas el partido sabiendo que el compañero ha estado infectado, aunque ha estado en contacto con él, aunque el infectado esté en el hotel? Yo creo que es un riesgo que a día de hoy, ojalá la semana que viene salga una cura o un medicamento que diga te lo tomas y matas al bicho. Pero a día de hoy es un riesgo que hay que pensar muy mucho antes de tomar una decisión deportiva, sobre todo pensando ya no en la salud de los jugadores, sino en la salud de la sede donde se haga, de los habitantes de la sede, de la gente que abre el pabellón, de los árbitros, de los cuerpos técnicos, de toda la gente que rodea un partido. Yo creo que hay que pensar mucho antes de... Si al final el jugador a priori es el que está más preparado para tener el sistema inmunológico más fuerte, ¿no? Se supone que es de menor riesgo. Sí, al final es que tú, cuando estás preocupado por esto, yo, por ejemplo, no cuando tomo medidas, cuando voy al supermercado, no estoy preocupada por mí, estoy preocupada de cuando luego llegue a casa, que no me haya contagiado para no contagiar a mi familia, ¿no? Hay un ejemplo, no sabemos cómo fue el contagio, pero la madre de un jugador NBA falleció, creo que fue antes de ayer. Uh-huh. Cristian, ¿la penúltima? ¿Algo más? No, simplemente por lo que hablaba Pablo, tú has estado en muchos equipos, has estado en la selección española, has compartido vestuario con muchos jugadores. ¿Qué es lo que palpas cuando hablas con ellos acerca de un posible regreso de la competición? Porque tú hablabas de que muchos jugadores pues podían sentirse inseguros y demás. ¿Con qué sensación te dan esas conversaciones con compañeros que no saben si va a volver la competición en caso de que vuelva? A ver, hay sentimientos siempre enfrentados. Al final, nosotros como deportistas lo que queremos es jugar y es competir, y ojalá mañana se pudiesen abrir los pabellones y seguir con normalidad una temporada y jugar partidos, entrenar con nuestros compañeros, jugar con nuestra afición, etcétera. Pero luego también está el riesgo, pues, el que hablábamos. La inseguridad y la incertidumbre de saber que esto no está controlado al 100%, yo creo que va a estar presente siempre hasta que se encuentre una solución. Entonces, pues bueno, hay de todo. Hay gente a la que le preocupa un poco más, hay gente
que le da menos importancia al tema o que ve más difícil el contagio, pero bueno, yo creo que esto al final depende de, no depende de nosotros, depende de los altos cargos de las instituciones sanitarias, de intentar saber cuál es el riesgo real a la hora de una práctica deportiva, porque al final nosotros estamos en contacto. Y por ejemplo, te cuento una anécdota. El partido que jugamos nosotros en Japón, estaba todo el mundo con máscaras menos nosotros. Entonces, claro, dice, todo el mundo estaba a un metro de distancia con su máscara, con todas las medidas de seguridad perfectamente cumplidas. Y nosotros estábamos sin máscara, en contacto unos con otros, chocándonos. El árbitro corriendo alrededor nuestra también, que hubo un árbitro que también estuvo infectado al día siguiente. Entonces, claro, es un riesgo que es grande, porque al final, hasta que esto no esté controlado, ¿quién no iba a decir a nosotros que Tompkins iba a estar infectado cuando salió? Y había estado jugando un partido dos días antes. Entonces, es un riesgo que no tiene por qué contagiarse, pero que, bueno, porque está ahí y que ya, después de todo lo que se ha vivido y después de todas las malas noticias que se han dado, de todos los casos que ha habido en España, pues si esto hubiese pasado hace un mes o un mes y algo, como pasó con Tompkins, pues se le hubiese dado una importancia a X, pero si pasa ahora, la importancia se multiplica por 10. Entonces, bueno, no sé, ya te digo que no sé cuál puede ser la solución ni cuál va a ser, pero como te digo, hay de todo tipo de casos. Hay gente que le preocupa más, gente que le preocupa menos, y gente que quiere que se vuelva a competir y gente que no quiere que se vuelva a competir hasta el año que viene. La verdad que es un placer hablar con ustedes, estaríamos horas, no queremos robarles mucho más. Y la última, para irnos con un buen sabor de boca, son un gran ejemplo de que se puede ser deportista de élite y a la vez estudiar. Los dos están formados, muy formados, comparten con entre ustedes y con Santi y conmigo una parte del perfil, que es el del marketing. Yo creo que, si no me equivoco, en Estela más enfocado hacia la parte jurídica legal y en la de Pablo hacia la bursátil y financiera, corríjame si me equivoco. Felicitarle, bueno, evidentemente por ese perfil y bueno, que nos cuenten qué les ha aportado durante los años de profesionalismo el ser estudiantes también, el formarse. No, a ver, a mí me ha ayudado mucho en ciertos momentos de mi carrera a evadirme un poco, a desconectar un poco también del deporte. Al final llega un punto, yo creo que es la carrera del deportista, en el que te centras tanto en el baloncesto, en nuestro caso, que no piensas en otra cosa. Entonces, cuando tienes un día malo o una semana mala o un mes malo, entras en un bucle y no sabes cómo salir de ahí. Y a mí la verdad que el hecho de estudiar, ya no solamente estudiar, el hecho de leer, de formarme, de tener curiosidades en otras cosas, pues me ha ayudado bastante a desconectar en ciertos momentos para volver más fresco a la hora de jugar. En mi caso, yo desde que terminé bachillerato tenía muy claro que mi pasión era el baloncesto, pero que era una profesión que, si tenía suerte, tendría una fecha de caducidad y además pues que no iba a poder tener los suficientes ingresos como para vivir de ello durante toda mi vida. Entonces, pues bueno, yo creo que también un poco influenciada por lo que yo había visto en mi casa y porque pensaba que era importante el tener una formación de cara a un futuro, pues yo estudié administración y luego hice derecho y bueno, a mí me ayuda muchísimo porque, como dice Pablo, considero que es importante siempre abarcar varias cosas, porque si estás solo centrado en el baloncesto, al final el deporte es un deporte, o sea, el deporte te da muchísimas alegrías, pero a la vez te puede dar lugar a muchísima frustración, no siempre se gana. Quiero decir que al final nunca hay una semana perfecta con el baloncesto. Nunca hay un partido perfecto, nunca hay un entrenamiento perfecto y el tener otra cosa en la que centrarte, en otros objetivos en la vida, considero que son muy importantes, pues o para compensar una cosa o para estar
para ser más eficiente, porque al final, pues bueno, tienes que tener un día muy estructurado y bueno, el tener otra cosa que te guste, porque al final, pues bueno, también te tiene que gustar y tienes que apostar por ello. Y bueno, yo estoy contentísima de haber compaginado y bueno, por supuesto también con muchísimo esfuerzo, porque ahora lo veo a toro pasado y pues bueno, no te acuerdas, pero bueno, yo antes en Zaragoza pues me levantaba a las 7 de la mañana, iba a clase, de clase me iba a entrenar, volvía a clase, te tocaba comer cualquier cosa, volver a entrenar, es decir, que al final por supuesto tiene muchísimo esfuerzo, pero en el femenino es que tampoco hay otro camino, ¿eh? Yo... cuando yo empecé a estudiar había muy poca gente que compaginaba estudios con el baloncesto femenino. Ahora, afortunadamente, o quizás porque no hay el mismo nivel económico que cuando yo empecé a ser profesional, no queda otra cosa que estudiar. Y bueno, yo siempre que voy a alguna charla o siempre que nos invitan en los colegios, siempre digo que bueno, que es fundamental el formarte, que luego pues bueno, puedes trabajar de eso o no, o la vida da muchas vueltas, o te puedes dedicar a algo que tenga que ver más con el deporte, pero que al final tú tienes que buscar aquello que te guste y en lo que tú quieres trabajar en el futuro y bueno. Hay mucha gente que piensa que lo decimos cuando vamos a un colegio porque es lo que hay que decir, porque la gente dice, no, di que estudias para que mi hijo estudie también y así vea que... No, pero es verdad que es necesario, primero por lo que te comentaba yo antes y por lo que te comenta Estela ahora, también por un futuro, porque al final... Por desgracia, el baloncesto no dura hasta los 60, aunque siempre hay algún Albert Oliver por ahí, pero de esos hay uno o dos, no hay muchos. Tengo... Entonces, claro, hay que tener algo más o por sí. Lo menos alguna inquietud más que te permita una vez que te retiras, pues el tener algún conocimiento y algo y saber cosas que te gusten y te apasionen. Y aún así es difícil, yo creo, porque cuando terminas ya tienes 30 y algo, 30 y pocos. 30. Así que bueno... Pero bueno, es importante, ¿no? Sí, yo creo que es un acierto. Tengo que reconocer que cuando me he preparado la entrevista y he visto sus perfiles académicos, me he quedado impresionado, por supuesto, felicitarles una vez más. Y como dije que nos queríamos quedar con un buen sabor de boca, no voy a abrir el melón de esa integración que algún día tendremos que afrontar en este país de deporte y formación académica, a ver si podemos hablarlo más adelante. La verdad que ha sido un placer, agradecerles mucho que hayan estado con nosotros, la hemos disfrutado, estoy seguro que los cuatro un montón y espero que también nuestros espectadores y muchas gracias, sobre todo mucha salud en un momento tan complicado como este. Nada, muchas gracias a vosotros y Cristian, decirte que los muñequitos esos que tienes detrás, Japón estaba lleno por todo sitio donde fuese. Pues tengo unos cuantos, tampoco, ahí no se ven todos de todas maneras, pero bueno, es una... Hay gente que colecciona cromos y otras cosas, y yo, o hace carreras como Moy, y yo colecciono muñecos de esto. Claro. No, pero es verdad que allí era una cosa que la gente tenía muchísimo, y había muchísimos sitios por donde ibas en la calle. La verdad que sería un placer que nos viéramos todos en Tokio 2021, no sé, disfrutando de algún partido con la selección española del verano que viene de Pablo Aguilar, ojalá pueda ser así. Ojalá que sí. Ya lo firmamos. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo. Chicos. Chao. Gracias. Bueno, chicos, y a ustedes les invito a quedarnos un poquito más a ver. Dilo, a rajar. ¿Qué? A rajar, sí. Hasta luego, chicos. Bueno. Nos quedamos nosotros, sí, a rajar, lo ha dicho bien Pablo, vamos a rajar, la verdad. Yo tengo que... los puñales ya preparados. Hoy ha tenido ahí un arrebato de rajada ahí, Moy. Cada día se me hace, les confieso. Secuela. Les confieso que cada día se me hace más complicado hablar de estos temas que están tan lejos del baloncesto, pero es necesario, tenemos muchas cosas de las que hablar en la última semana y seguimos especulando, cada vez un poquito menos, pero todavía seguimos especulando, decisiones en otros países se toman, ya lo comentábamos la semana pasada, ligas como la francesa, un país que en la pandemia va por detrás nuestra, ya está cancelada hace como 3 semanas, en Italia lo mismo, el baloncesto cancelado, un país que va por delante de España en la pandemia, también hace como 2 semanas, y nosotros aquí seguimos por sacar un par de temas nada más, ya lo hemos tocado, los presidentes, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria ofreció el jueves santo, a la ACB, a su presidente, Antonio Martín, Gran Canaria como sede en caso de una hipotética vuelta. En Tenerife hemos perdido a Cristian, ahora seguramente vuelva, ¿vale?
Tenerife parece que también, o incluso a través de la Dirección General de Deportes, el Gobierno de Canarias, todo el archipiélago. Vamos a empezar, si quieren, por ese tema, aunque Pablo, la verdad que después de lo que ha dicho, creo que es difícil no estar de acuerdo con él. Santi, ¿cómo ves todo este tema? Yo creo, y te lo dije el otro día en privado, la reacción del otro día de Francisco Castellano ofreciendo Gran Canaria como sede única, porque además encima es eso, que ni siquiera se han puesto de acuerdo, parece, ¿no? El Cabildo de Tenerife y el Cabildo de Gran Canaria, los dos han ido ofreciendo las islas cada uno por su lado, pero parece que es un brindis al sol. O sea, cada día que pasa y uno mira lo que está pasando en los países que tenemos alrededor, no indica. Hay que tener en cuenta, además, que no parece que esto vaya a terminar ni en dos semanas ni en tres. Está claro que hasta que no haya vacunas, el juego, para empezar, va a estar totalmente desvirtuado, porque jugar con público sin público no es lo mismo. Y luego, si sacamos algo en claro ayer en la mesa redonda que tuvimos con deportistas de distintas disciplinas, de fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol sala, todos tenían en común un tema, y es el miedo. Señores, tienen miedo porque por mucho que no haya público en las gradas, el contacto existe. En todos los deportes existe el contacto. Y el baloncesto, que es el deporte que estamos tratando hoy, se juega con una pelota, y esa pelota usas las manos. Hay que recordar que te están diciendo continuamente que no te puedes tocar, que en las superficies, dependiendo de la superficie, el virus permanece X horas. Con que haya un solo jugador infectado y que no lo sepa, que sea asintomático, que esté en la pista, lo más probable es que la gran mayoría de los que compartan el balón en ese partido terminen, muchos de ellos, con el problema de estar contagiado. Entonces, hay que ser claro. Yo creo que, y lo vuelvo a decir, igual que les pregunté antes a Pablo y a Estela, creo que hay que dar esta temporada por zanjada. Quizá un método de terminar la clasificación para decidir Europa pueda ser sacar pues un ratio por las clasificaciones de los 10 últimos años, por ejemplo, e intentando pues que esté lo más compensado, y que a la vez esos equipos, pues efectivamente, como decía Pablo, que económicamente vean viable el poder competir en Europa el año que viene. Todo lo que sea plantearse alargar una situación que lo único que está creando es una incertidumbre y una inseguridad en los jugadores, que no nos va a llevar a ningún lado. Cuando antes se decida cortar por lo sano, como hicieron en el baloncesto en silla de ruedas, será mejor para todos, te podrás centrar, planificar a largo plazo la próxima temporada y tener un margen de error mucho menor de lo que tienes aquí, que desde que aparezca un infectado en un partido vas a tener que suspender toda la liga, porque desde que un equipo le tienes que confinar, ya no puedes seguir la competición. O sea, es absurdo. La asamblea de la ACB se reúne este lunes día 20, necesitarían 14 de los 18 votos de cada uno de los clubes, si no estoy equivocado, para un cambio de formato, por poner todo lo que concierne este tema sobre la mesa. La ABP, la Asociación de Jugadores, ha dicho que si entienden que se llega a jugar sin garantías saludables para los jugadores, ellos van a denunciar, y que como mucho, una fase final de entre 8 y 10 equipos, para nada esa idea que salía en el mundo deportivo de 16 equipos jugándose el playoff final posible, hipotético. Moy, Cristian, no sé si quieren añadir algo más o cambiamos de tema. Nada, simplemente, yo soy de la opinión, y lo he mantenido desde el principio prácticamente, que va a ser muy, muy complicado que se pueda jugar, no solamente ya a baloncesto, sino a cualquier disciplina deportiva, hasta por lo menos después del verano. Tengo dudas incluso de que la próxima temporada pueda arrancar con normalidad. Así que cuanto antes nos metamos esto a la cabeza y podamos empezar a planificar con tiempo y en buenas condiciones lo que puede ser la próxima temporada, yo creo que antes salimos de este problema, que yo creo que ahora mismo no toca hablar de deporte, no toca hablar de poder reanudar competiciones, sobre todo porque los protagonistas de todo esto, que yo creo que son los más importantes, por encima de los derechos económicos, derechos de televisión, patrocinios y demás, tienen miedo, están asustados, y lo decía Pablo Aguilar, y yo creo que esto es lapidario. Ahí, Cristian, en muchos... el alcalde de Los Ángeles anoche decía que es difícil que se celebren espectáculos públicos, actos públicos,
deporte abierto antes de 2021, en el condado de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Hay muchos estudios de expertos y muchas decisiones, muchas declaraciones de gestores públicos que así lo indican. 2021, 18 meses en algunos casos para el tema de la vacuna. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que es una huida hacia adelante todo esto por cuestiones económicas, simplemente. Es decir, la ACB y muchos clubes no quieren perder esa partida de dinero que da, en este caso, Movistar y demás patrocinadores, y es evidente que a muchos más les urge de una manera o de otra. Es cierto que en Taiwán, por ejemplo, sí se está jugando la competición y podría ser un espejo, entre comillas, para lo que quiera hacer aquí el Cabildo de Gran Canaria o el Cabildo de Tenerife, pero está claro que, como te digo, es una huida hacia adelante con tal de salvar los muebles y salvar económicamente la temporada para muchos equipos. Es muy complicado que esto se vuelva a reanudar, sobre todo por esa cuestión que estábamos comentando, ¿no? Que un caso en cualquier equipo ya tiene que obliga a confinar a ese equipo, a los equipos contra los que ha jugado ese equipo y a un montón de historias. Es decir, si reanudas y hay un caso positivo, ya tienes que volver a parar toda la competición. Por lo tanto, como te digo, es una huida hacia adelante. Los clubes van a buscar la mejor manera para subsistir y la ACB también. Entonces, yo imagino que no vamos a tener, o sea, no creo que haya una solución este día 20, la verdad. No creo que vayan a tomar la decisión este mismo lunes, pero sí es verdad que todo tiene pinta que no se va a poder volver a disputar la competición y ya entraríamos en otro debate, que es el de cómo la terminaría. Bueno, está claro que... Un pequeño apunte, nada más, Carlos. Y es que, ¿sabes? Se está hablando todos los días de muertos y parece que son números. No, señores. Ayer creo que fueron 576, si no me equivoco. Muertos en un día. Que esto no ha parado. O sea, que ya no son los 1000 que teníamos hace poco. Y otra cosa, no son números tampoco. Son números oficiales, pero son oficiosos, porque realmente hay mucha gente que no se sabe si ha muerto de coronavirus o no. Hay gente que se está viendo en los periódicos todos los días que las están yendo a recoger a sus casas, que llevan allí días muertos, esos muertos no están contabilizados. Estamos hablando de personas. Esos números son personas. Y además, número brutal. En esta situación, tú no puedes plantearte, vamos, ni de broma, reactivar una competición y poner más en riesgo a los jugadores, porque no sé si fue Xavi Rabaseda en su momento cuando empezó todo esto el que decía que ellos no eran superhéroes, que no son inmunes a nada. Ellos se pueden contagiar como nos podemos contagiar nosotros o se puede contagiar cualquier persona. Entonces a veces parece que hablamos de los números con una frialdad impresionante y son personas. Esa gente tiene su familia y es gente que si no llega a existir esta enfermedad no hubiera muerto. Por muchas patologías anteriores que hubiera tenido, no era su hora. Entonces, creo que tenemos que anteponer eso sobre todas las demás cosas, las demás cuestiones. Antes de tocar el último tema, y sin abrir debate, simplemente por contarlo, eso con respecto a la ACB, se habla de la, bueno, eso, mitad de julio como fecha tope para jugar, según la ABP, en Euroliga, el director ejecutivo, Jordi Bartomeu, recordamos, Euroliga, tanto organizadora de tanto la Euroliga como la Eurocup, anunciado que no podrá haber competición tampoco más allá del mes de julio. En caso de regreso, hablaba de una cuarentena para los jugadores y 2 semanas de entrenamiento. En la NBA se hablan de entre 17 y 20 días de pretemporada. Y bueno, que las decisiones finales se tomarán hacia final de mayo y que no se dejaría en caso de volver a fichar a los clubes, sino que con las actuales plantillas. No voy a entrar en el debate porque creo que la unanimidad, incluyendo a Pablo y Estela, sobre lo complicado que está se reanude cualquier competición de baloncesto es absoluta. Y el último tema que quería tocar hoy era el de las rebajas salariales, no solo de los jugadores, sino la pérdida adquisitiva, de la pérdida de poder adquisitivo que va a tener nuestro deporte, como prácticamente todos los deportes y todos los ámbitos empresariales en el mundo entero, pero en el caso del baloncesto, por ejemplo, la Liga Australiana ya ha firmado un acuerdo con los jugadores para una rebaja del 50% a partir de la temporada que viene. Tangencialmente lo hablábamos con Estela y con Pablo. ¿Cómo ven cómo va a afectar, qué estragos va a dejar una vez superada, esperemos que sea más pronto que tarde,
esta crisis del COVID-19 a nuestro deporte, Moy? Que se vienen momentos o tiempos muy duros, hay que apretarse el cinturón y el baloncesto. Estamos viendo que clubes que están en la élite, en la ACB, casos Movistar Estudiantes, caso también como Fuenlabrada, han tenido muchos problemas, muchas vicisitudes económicas y no mediaba una crisis de este calado. Así que yo entiendo que la composición de los clubes la próxima temporada igual no es la misma que tenemos este año. Que hay equipos que no podrán sacar adelante los presupuestos, que no hay equipos que podrán pagar a los jugadores y que tendrán que dar un paso a un lado. Yo creo que es aventurarnos a hablar a día de hoy de lo que puede pasar, pero a mí me parece como mínimo una temeridad que clubes como Valladolid y Guipúzcoa, que también en el pasado han tenido muchos problemas económicos, a día de hoy se están planteando jugar el próximo curso en ACB. Sí, efectivamente, Valladolid anunciaba, no sé si fue ayer o antes de ayer, que iría a los juzgados en caso de que no se le permitiera ascender, pero Mike Hansen, me parece una persona que hace unas declaraciones brutales y que el club está saliendo adelante. Recordemos que Óscar Alvarado estuvo ahí hace un par de temporadas, hace un par de semanas reconocía que ellos en realidad no tendrían dinero para subir, y en Italia, por poner un ejemplo, ya hay clubes que no se han hecho oficiales los nombres, pero sí que se ha dicho que hay varios clubes que seguramente pidan salir en A2 o incluso en Serie B porque no van a tener presupuesto para poder salir en Serie A el año que viene. ¿Cristian? No, bueno, también es una buena manera para que el baloncesto se intente reinventar. Creo que lo hablábamos hace un par de semanas, tanto en cuanto a formato, que yo creo que también puede ser una buena idea cambiar el formato de la ACB, darle una vuelta y buscar algo bastante más atractivo que la liga regular esta que tenemos ahora mismo. Y por otro lado, también se va a tener que reinventar en el plano económico. Fichajes de otra manera, incluso en el fútbol se llega a hablar de posibles traspasos como los que se hacen en la NBA, de jugadores que cobran tanto dinero en un club por otro jugador que cobra un salario similar, y ese tipo de cuestiones creo que vamos a empezar a verlas de forma bastante más normal, sobre todo en el corto plazo de lo que puede ser la próxima temporada, y creo que es cuestión también de agencias y jugadores entender situaciones y saber entrar por el aro, entre comillas, de, oye, tienes estas ofertas, estos son lo que puedes cobrar en cada una, y que los jugadores, pues yo me imagino, y sinceramente no creo, no tengo dudas, van a entrar por el aro y van a tomar esa decisión. No todos, evidentemente, hay jugadores de equipos top que no van a querer, o jugadores que quieren que equipos como Barcelona, Real Madrid, CSKA, equipos con mucho presupuesto, pues evidentemente van a intentar o van a más o menos a cuadrar sus cuentas y a seguir pagando lo que estaban pagando, pero los equipos pequeños se tienen que reinventar de esa manera, y sobre todo, oye, pues mira, una oportunidad única para darle cabida a jugadores de la cantera. Un ejemplo es que muy no hay más. Un ejemplo muy ilustrativo de eso que dices, el socavón que le pueden crear determinados contratos a los clubes. Imagínate que el Granca tuviese firmado un contrato por 3 años a 500.000 euros al año, como el jugador decida enrocarse, el Granca, por poner un ejemplo, tiene un socavón ahí a nivel presupuestario que le va a ser difícil confeccionar la plantilla en el corto o medio plazo. Santi, por ponerle la puntilla. Hombre, vamos a ver, para empezar tienes el 800.000 euros fueron el año pasado, ¿no? De déficit. De deuda. Superior, que tenían que recuperarlo este año, no lo van a recuperar porque seguramente la temporada no termine. Yo no tengo nada claro que el Cabildo vaya a seguir manteniendo los 3 millones y medio, creo que eran de... 3,2 sí, y otros 550 del gobierno de Canarias. No creo que lo vayan a mantener, seguramente vayan a apretar, precisamente porque vamos a entrar en una crisis en la que tú sabes que los primeros sitios que suelen recortar para cuadrar las cuentas públicas es el dinero que destinas a deporte. En este caso, si el Granca encima no compitiera en Europa la temporada que viene, sería muy difícil justificar un presupuesto tan alto. Luego, no sé en qué situación está el tema de lo que es Herbalife. No sé si siguen renovando año a año o no, porque habría que ver si Herbalife después de la imagen que se dio el año de la Euroliga, por mucho que compitiéramos en Euroliga,
ya ahí hubo ahí un pequeño problema, ellos no quisieron aportar más dinero por competir en Europa y ahí hubo alguna tirantez. De hecho, por eso el patronato de turismo puso lo de Gran Canaria y de hecho cuando jugaba competición europea no llevaban el logo de Herbalife. Y 600, habrá que ver 600.000 euros. Con esta temporada también, son dos temporadas seguidas en las que Herbalife, pues a lo mejor su marca no creen que esté en el sitio adecuado y con los días que se avecinan, vamos a ver si mantienen ese contrato de patrocinio y no entramos en un problema todavía mayor del que tenemos a día de hoy. En cualquier caso, creo que acaba en el verano de o 2021 o 2022. Pero creo que renuevan año a año y tienen que estar de acuerdo las dos partes. Vale. ¿Algo más, Moy, Cristian? Nada, por mi parte, nada más, que tengo la batería ya del portátil canina. Pero no, que no sé. Enchúfalo, Moy, tienes que enchufarlo. Ya, que confiaba en estos portátiles de última generación que, vamos, lo puedes tener hasta un par de días sin cargar. No habíamos hecho ninguno tan largo como este, pero para mí ha sido muy interesante. No, desde luego, yo creo que ha sido deliciosa la entrevista tanto con Estela como con Pablo y este ratito de baloncesto, que yo creo que al final la gente lo necesita, ¿no? Porque aunque el deporte sea lo menos importante de las cosas importantes, ayuda a la gente a desconectar, ayuda a la gente también pues a evadirse un poquito, ¿no? De la realidad que nos rodea. Así que gracias por la invitación y yo personalmente me lo he pasado fantástico. Yo tengo que reconocerles que la semana se me pasó un poquito más rápido gracias a estos momentos. Cristian, la semana pasada hablábamos de que eras tú el que había decidido cortar por lo sano. Me da pena que nadie... Ya veo. Mi cambio no tanto, de look. No tanto, hombre. No tanto. Yo es que, si, sinceramente, si me vieras el día que me corté el pelo, flipas bastante. Porque fue... Se te veían los sesos. Completa la cabeza, completa la cara. Tremendo. Bueno, una bola de billar. Agradecerles una vez más que hayan estado aquí, emplazarles, pues no sé para cuándo, pero la semana que viene tiene pinta de que sí que va a haber noticias. Las últimas decíamos que no sabíamos cuál iba a ser el tempo, pero con esa asamblea de la ACB el lunes tiene que salir algún tipo de noticia porque no se puede alargar mucho más la decisión de bien cancelar, bien buscar un nuevo formato. En cualquier caso, intentaremos estar de nuevo en ese básquet en mayúsculas, ya sería cuarto episodio la semana que viene. Despedirles y muchas gracias por haber estado ahí. Cuídense mucho. Gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo a todos.